Bueno, primero que todo, Julian, darte la bienvenida. Gracias por estar acá conversando con nosotros. Y en vista de la contingencia, lo primero que todo, preguntarte, ¿cómo llevas la cuarentena? Tú estás en Santiago, me imagino, ¿no? Buenas noches, Nona. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Y pues, como siempre lo he dicho, acá estoy abierto a conversar con cualquier persona, pues, de fútbol, de lo que sea, obviamente que sea con respeto. Y nada, muchas gracias a vos por la oportunidad. Y en cuanto a lo de la cuarentena, bien, acá estamos, llevándola, pasándola, haciendo de todo un poco, cuidándonos lo más que podamos. Entrenándonos desde casa, jugando todo el día con el niño, con la señora, ayudándole a cocinar a la esposa, tratando de hacer muchas cosas para tratar de estar como ocupadito. Bueno, me imagino que para ti como futbolista, como persona activa en el deporte, ha sido un poco complicado el hecho de tener que entrenar solamente en tu departamento, de no estar en la cancha, de no hacer un ejercicio físico ya más en un sector más amplio, ¿no? ¿Cómo ha sido la Sí, relación con el club? claro, para uno es difícil, es complicado, hijo. Claro, para uno es complejo, pues eso, porque no es el mismo espacio. Si bien uno trata de hacer, pues en este caso, las pautas que nos mandaron en el equipo, las tratamos de hacer de la mejor manera, pues a la mayor intensidad que se pueda. Obviamente no es lo mismo desplazarse en la sala de uno, que así sea pues un poco grande, con la ocupación de los muebles, el comedor y todo eso, no es mucho el espacio que queda. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, acá trata de metérsele con toda, como se dice. Y en cuanto a la relación con el equipo, pues bien, ellos siguen muy pendientes de nosotros. Todos los días nosotros debemos de enviarles como una calificación, por decirlo así, pues del esfuerzo, de lo que nos pareció el entreno que realizamos. Como te digo, ya eso van cada uno en la intensidad que cada uno maneje. Entonces, ahí vamos bien, dentro de lo normal, vamos haciendo las cosas bien, esperando obviamente que todo esto pase rápido y podamos volver. Bueno, el destino, Dios, la vida, hoy día te tiene jugando en Chile, pero nos gustaría que nos contaras cómo empezaste en esto del fútbol allá en Colombia, obviamente. No, pues yo empecé desde muy chico, desde los 5 años. Mi padre pues me dice que pateaba los carros que me daban. El primer equipo, recuerdo que donde estuve fue la escuelita del barrio Salvador, allá en Medellín. Ahí pues obviamente fui surgiendo, me fueron viendo condiciones, me fueron ayudando mucho más hasta llegar a equipos en la Liga Antioqueña de Fútbol, que es un torneo amateur. Que es el más importante pues del departamento de Antioquia, que es de donde yo soy. Jugué en equipos como Arco Zaragoza, Campo Amor, Ferro Válvulas. De ahí de Ferro Válvulas pasé a una primera B, al Depor de Agua Blanca. De ahí el Depor de Agua Blanca en el 2010, pues me fue muy bien. Tuve mucha posibilidad de jugar. Tuve un entrenador que la verdad me ayudó muchísimo. De ahí pasé a Envigado en el 2011, donde ya pues era fútbol de primera división. Ya veía pues ese sueño como cumplido, pero ahora seguía quizás lo más difícil, que era uno mantenerse, que era uno sostenerse. Y bueno, ahí en Envigado me fue muy bien, gracias a Dios. Jugué 2 años, casi siempre jugué de titular. Tuve pues mucha ayuda del cuerpo técnico en ese momento, de jugadores muy experimentados. También pues tuve la oportunidad de compartir con jugadores que en ese momento también iniciaban su carrera, como lo son Juan Fernando Quintero, Mateo Zuribe, Fran Fabra. Entonces creo que fue una gran bendición pues haber pasado ahí por Envigado, porque Envigado es un equipo que da mucha posibilidad a los jóvenes. Y bueno, pues creyeron en mí. Y gracias a Dios pues pude hacer las cosas bien. Viviré pues eternamente agradecido con ellos. De ahí me voy a Argentina, donde inicialmente me iban a llevar a Racing, de Argentina, que me iba a comprar un grupo inversor. Lastimosamente las cosas no salieron pues como se tenían pensadas. Y me meten ahí a Tigre como por no dejarme regresar para Colombia, por la última, como se dice.
Y bueno, pues ahí estuve 6 meses. Obviamente yo ahí era muy joven, no veía las cosas como las veo acá. Quizás pensaba más en como con rebeldía, no con la fuerza suficiente, con la fuerza mental suficiente para salir pues de ese momento de que como el técnico no me conocía iba a ser muy difícil jugar. Entonces pues me quedé así. Bueno, a los 6 meses me devuelvo para Colombia, donde Independiente Medellín, que es un club muy grande pues en Colombia, me da la posibilidad de jugar. Juego un año, me va bien, en lo personal creo que me fue muy bien. Jugué el volante que más goles hice, pero bueno, pues el fútbol es algo que a veces no pasa lo que uno quiere, y me tocó pues cambiar de equipo nuevamente para el Deportes Tolima. Tenía contrato a un año, solo pude estar 6 meses por cosas del fútbol. De ahí, en el momento menos esperado, por decirlo así, llegó a Nacional, porque no había jugado pues mucho en esos 6 meses que estuve en Tolima, y Dios me regala la bendición de llegar a Nacional, donde Nacional en los primeros 6 meses me va muy bien, con el profe Juan Carlos Osorio. La verdad que es fuera pues de la confianza que me dio, es el mejor técnico que he tenido, el profe Mario Sala, Jaime de la Pava, ahora Ronald Fuentes, son técnicos que me han marcado mucho, la verdad. Y bueno, pues hablando ahí del profe Osorio, en Nacional me va muy bien, jugué los 6 primeros meses todos los partidos, hice una gran Copa Libertadores, y ahí ya para el segundo semestre llega el profe Reinaldo Rueda. Con él no tuve mucha continuidad, y paso el 2016 a Millonarios. Paso a Millonarios, otro club grande de Colombia, un club muy importante. Voy con mucha ilusión de hacer las cosas bien, y más porque el técnico pues de ese momento me manifestó que iba a jugar sí o sí, que iba a tener mucha continuidad. Entonces obviamente uno como jugador se ilusiona, como persona te ilusionas con eso. Hablábamos todos los días con mi esposa, porque sabíamos pues de quizás lo duro que iba a ser pasar de Nacional a Millonarios, un equipo que es archirrival. Claro. Pero bueno, pues nos prometieron que íbamos a jugar, entonces nos fuimos con esa ilusión, y al final todo nos lo cambiaron. Pero bueno, sin embargo, luchamos ese año. La mayoría de veces que tuvimos la posibilidad de jugar, quisimos hacer las cosas de la mejor manera, dimos lo mejor de nosotros. Y bueno, pues ya ahí tenía que volver a Nacional. Ellos no iban a contar conmigo y me prestaron al Bucaramanga. En el Bucaramanga vuelvo a jugar, a sonar, a hacer ese Julián que todo el mundo conoce, que con continuidad todo el mundo sabe cómo juega, lo que puede hacer. Y bueno, pues muy agradecido con Dios por esa oportunidad, porque ahí, como te digo, me volví a sentir un jugador, porque para mí es muy duro pues como sentirse relegado, no muy tenido en cuenta. Entonces obviamente es muy difícil, pero bueno, ahí volví a jugar, gloria a Dios, jugué muy bien en ese año en lo personal. Y de ahí ya pasó a Sporting, en el 2018 pasó a Sporting, donde tengo la posibilidad de encontrarme con el profe Mario Salas, un profe también que me marcó mucho, un profe que me ayudó mucho, que me ayudó a madurar en muchas cosas, desde lo mental. Me va bien, creo que si bien no era titular, pues indiscutido. Siempre tuve la posibilidad de jugar, siempre era el primer cambio cuando no era titular, entonces, como te digo, pues muy agradecido. Y ahí ya tengo la posibilidad de llegar acá a Unión en el 2019, donde creo que me fue bien. Al principio obviamente me costó, porque es un fútbol muy directo, es un fútbol que ataca, si te atacan de una, entonces al principio me costó, pero bueno, ya gloria a Dios estoy más adaptado. La llegada del profe Ronald Fuente, la verdad que me ayudó mucho en lo personal, porque es un técnico que cree en mí, que me da mucha confianza a la hora de jugar, que me ayuda a potencializar las cosas que me faltan. Entonces pues muy agradecido con él, y nada, espero seguir haciendo las cosas bien y poderme quedar acá por mucho tiempo. No sé, pues yo la verdad, obviamente ya pensando con más madurez, pues creo que
Como te digo, pues yo iba inicialmente para Racing, me iba a comprar un grupo inversor, que compró a Gio Moreno y a Teófilo Gutiérrez. Y al final el técnico de Racing, que en ese momento era Zubeldía, me dijo que no me conocía muy bien, entonces que no iba a apostar por mí. Y bueno, pues las personas que me iban a comprar, que era el grupo inversor, tenía muy buena relación con los directivos de Tigres, más no con el entrenador. Entonces hablaron con los directivos, hay una cosa ahí toda ficticia el último día que se cerraban las negociaciones, que se podían contratar jugadores, entonces me metieron ahí y nada, solamente jugué los dos últimos partidos. Entiendo. Jugué solamente reservas. Entonces, por eso pues se me hizo muy difícil, porque no tuve pues como muchas posibilidades de jugar, por más que me esforzaba, que en reservas me iba bien, no tenía esa posibilidad, entonces eso me frustraba, y más con, yo tenía 22 años, entonces no pensaba pues de la misma manera que pienso ahora, pero me sirvió mucho, la verdad. Pues la verdad me llenó mucho, porque pues obviamente yo soy hincha Nacional, el jugar ahí para mí fue muy importante, para mi familia, aunque pues no participé mucho de ese título, no lo disfruté, la verdad, como se debía, porque como te digo, en el caso mío, pues para mí, yo creo que para la mayoría de jugadores, es algo que debemos de mejorar, pero es muy complejo. Obviamente uno se siente jugadores como cuando está jugando, cuando está siendo tenido en cuenta, cuando las cosas le están saliendo bien. Entonces eso es algo que creo que en lo personal debemos mejorar, porque gloria a Dios, somos muy bendecidos de que Dios nos dio la posibilidad de jugar al fútbol. Tenemos que pensar en que esto es una cosa externa, es decir, no jugar no depende muchas veces de nosotros, porque esto es de gustos y es algo que debemos aceptar, pues debemos de disfrutar cada entrenamiento, en el caso pues dado de que no estemos jugando, tomarlo con la seriedad posible. Entonces, como te digo, en ese momento no disfruté mucho, inclusive a la fiesta no fui porque me sentía muy mal, muy impotente, pero bueno, son cosas que se aprenden, la verdad pues también me sirvió mucho, igual hice parte del plantel y es un título que tengo ahí. Pues a ver, como tú lo acabaste de decir, obviamente ya pues es una liga que se caracteriza por la técnica, por la tenencia de la pelota, por atacar más en bloque, por quizás si no hay espacio para construir una jugada por X lado, traten de llevar la pelota hacia la otra zona. Esas, porque acá obviamente es una liga como más directa. Acá al principio pues se notaba que los equipos atacan de una, dos, tres, cuatro toques y ya están en tu área. Entonces eso quizás pues ese ida y vuelta fue el que por ahí me costó un poco, pero ya creo que estoy más adaptado. Como te digo, la llegada del profe Ronald me ayudó mucho a trabajar en esa parte y ahí vamos, creo que haciendo las cosas bien, porque el dueño no nos dejó jugar, simple, donde manda okay. Capitán no manda marinero. Fue una decisión de arriba, digamos. Sí. Perfecto. Pues yo en lo personal y obviamente lo que sí, pues desde adentro creo que no hicimos malos partidos, que jugamos bien, sino que pecamos en detalles que en esos torneos internacionales son muy esenciales. Nos equivocamos mucho más que ellos y ellos tenían pues jugadores de jerarquía que aprovecharon esos errores de nosotros, y yo creo que ahí fue donde marcaron esa gran diferencia, porque en lo personal creo que acá jugamos muy bien, pero pues obviamente al no poder meter los goles, al que no entrara la pelota, al ellos irse arriba en el marcador primero, obviamente nos hace entrar en nerviosismo, y ellos siguieron, como te digo, que es un equipo de oficio, un equipo que tiene mística para jugar torneos internacionales, porque cada año compiten y compiten. Obviamente nos marcaron creo que una diferencia pues desde ese tema. Sí, ese es el que le dice a la Universidad de Chile, porque fue una muy bonita jugada, pues, en el estadio, como se dice, más importante de acá, por decirlo así. Sí, fue un gran gol, una bonita jugada. Saqué un buen remate y la cogí bien, porque muchas veces uno intenta patear y cuando no la coge bien la saca del estadio, como se dice, pero bueno, tuve la,
la bendición de Dios de escogerla bien y fue la verdad un lindo gol. Y si te tuviera que preguntar por tu mejor gol en Chile, en Colombia, en Perú, a lo largo de tu carrera, ¿con cuál te quedas? Yo creo que me quedo con el que este que hice y otro que hice en el 2015 con Atlético Nacional en Copa Libertadores contra Libertad, una contra y un centro que le tiran al 9, el 9 me la baja de pecho. Yo controlo y se me va un poco larga, entonces ya me tocó hacer otra jugada que hice un enganche casi en el área chica a un defensa y definía un palo. Perfecto. Sí, claro, la verdad que sí. Obviamente hay que ser realistas, que esto del fútbol obviamente ha cambiado mucho. Ya obviamente uno que va a cumplir 30 años ya no lo miran con los mismos ojos. Pero nada, ahí estamos dándole. Esto es fútbol, obviamente sí me gustaría jugar pues en un equipo grande acá en Chile, aunque la verdad estoy muy cómodo en Unión Española. La verdad que me siento muy bien ahí, por como te digo, por la confianza. Porque me tratan bien, porque es un club serio, entonces ahí estoy la verdad muy contento y ojalá me pueda quedar mucho más tiempo acá. En todo sentido, en cuáles me sentí más cómodo, puede ser en Atlético Nacional, número uno, en Envigado y acá, tres, con el mejor jugador que más me entendí, con Neider Morantes. ¿Cómo era tu relación con él? ¿Se entendían afuera y dentro de la cancha? A ver, pues Neider Morantes, para la gente que no lo tiene como referenciado, no sé si usted lo conoce, es un jugador a nivel de Colombia catalogado como uno de los mejores volantes de creación. Era mi ídolo, pues es mi ídolo. Ya lamentablemente no está jugando, ya se retiró. Y para mí también pues, fue como un sueño que cumplí, porque yo cuando llego a Envigado, él estaba ahí en Envigado. Y jugar al lado de él, la verdad es que es excepcional, porque es un jugador en la cancha que, si desde afuera yo decía, oye, este man cómo hace para jugar tanto. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 6, 7 años, que él jugaba en Nacional y yo lo iba a ver, yo llegaba a mi casa y decía que quería ser como él. Yo decía, este man cómo hace para jugar tanto, y el día que estuve en la cancha con él, yo decía, no, Juan Raz, se hace unas cosas diferentes. Entonces con él, la verdad, me sentía muy, muy cómodo, porque a medida pues de que me fue cogiendo confianza, de que fue viendo que yo podía aportarle mucho al equipo, de que si él me llevaba por buen camino, por decirlo así, futbolísticamente hablando, yo iba pues a jugar muy bien, a marcar diferencia, nos entendíamos muy bien, es un jugador que interpreta el fútbol de una manera, la verdad, una locura. Entonces con él creo que fue el que más me entendí algo. Una vez una anécdota con él, bueno, no una anécdota, recuerdo mucho una jugada que hicimos en una pared contra dos volantes de marca en Colombia que muerde mucho. Perfecto. Y él me dejó el balón con una sutileza, la verdad, que yo me fui solo, mano a mano con la defensa, entonces me acuerdo siempre de eso, porque le di el balón muy duro y con la marca atrás, él con una sutileza me la dejó y impresionante, la verdad, ojalá tenga la posibilidad de ver videos de él y lo vea para que vea esa elegancia, cómo trata esa pelota. El sueño cumplido, jugar junto a él en una cancha, ¿no? Sí, la verdad sí, la verdad sí. Tanto así que yo recuerdo que el día que yo debuté, el 6 de febrero, al 7 de febrero que estábamos en el camerino y nos estábamos cambiando, yo llego y le digo a él, y yo, oye, maestro, ¿sabes qué? Yo le tengo que decir esto a usted. Yo estoy cumpliendo un sueño, porque cuando yo lo iba a jugar a usted en el verde, yo decía que quería hacer con usted mi ídolo, y para mí es toda la vida, no lo voy a olvidar. Y desde ahí como que me cogió más la buena. Pues la verdad, hay varios jugadores que me gustan mucho, como Leibal de la Calera, Volados, el de Colo-Colo, ¿cierto? ¿Es Volados? Sí. Volados, Pinares, Pauer, son jugadores muy, muy buenos, muy maduros, muy completos, y admiro pues, mucho la manera de jugar de ellos. Bueno, todos sabemos que desde hace un tiempo... Ah, y del equipo mío también, mucho crack en el equipo mío, Carlitos Palacio, Sandoval.
son jugadores que admira su estilo, ¿no? Sí, me parecen muy buenos jugadores. El Misas, no, la verdad es que nosotros tenemos muy buenos jugadores y con la llegada pues, del profe Ronald creo que nos hemos potencializado mucho. No te sabría decir eso, la verdad es que, pues no sé, creo que, no sé cómo decirlo, porque son momentos como muy cruciales del partido, donde por ejemplo en la Copa América quizás pasa, por decirlo así, creo que estábamos futbolísticamente mejor que Chile. Teníamos una gran ilusión, la verdad, por poder pasar esa ronda, pero lastimosamente no te sabría decir y sería como muy respetuoso de mi parte decir algo que no me compete a mí, porque no sé. ¿Sientes quizás por ahí que en los momentos claves falta concretar, que por ahí los delanteros no han estado lo suficientemente finos? No sé, yo lo veo como más falta de decisión. Perfecto. Como más falta de decisión, como por ejemplo en ese partido, pues obviamente contra Chile, como creérnoslas más, como creernos en ese momento quizás más que Chile, porque en realidad lo éramos. Veníamos jugando un fútbol mejor que el de Chile, entonces como creernos que nosotros en ese momento somos el equipo como grande, por decirlo así, entre comillas, y salir a arrollar, pero yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Obviamente son pues sus directrices de los entrenadores y hay que acatarlas. Pues la misma pregunta nos hacemos nosotros a veces decimos que por qué no se meten a bombardear a los guerrilleros, como han hecho pues en varias ocasiones. Entonces, no sé, creo que eso es difícil porque ellos siguen reclutando personas. Si matan a una persona, ellos quizás pueden reclutar dos, tres. Entonces yo creo que eso siempre va a estar. Y obviamente mientras que en los corazones haya maldad, pues obviamente hay gente que va a pensar en hacer el mal. Entonces creo que es muy difícil que eso se acabe. Pues yo creo que la única solución sería esa, que se metan y los bombardeen, pero también hay que pensar en las otras personas que viven cerca de los campamentos, que van a quizás a morir muchas personas inocentes. Entonces, no sé, creo que es algo muy complejo en nuestro país. ¿Tener la posesión de la pelota o ser eficaz en la contra? Tener la posesión. ¿Arepa colombiana o empanada chilena? Arepa colombiana. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Cumbia o rock? Cumbia. ¿Ganar por goleada o ganar al último minuto con un gol de Julián Mejía? Ganar por goleada. ¿Netflix o Spotify? Netflix. ¿Hacer un gol o dar una buena asistencia? Una buena asistencia. ¿Copa Colombia 2014 con Deportes Tolima o torneo de verano con Sporting Cristal? Torneo de verano con Cristal. ¿Hacer un túnel o tirar una rabona? Un túnel, un caño. ¿Chile o Perú? Chile. ¿Millonarios o Deportes Tolima? Paso. ¿Selección Colombia en Italia 90 o la Selección Colombia del Mundial de Brasil 2014? La de Italia 90 no la pude ver, pero decían que jugaba mucho, pero me quedo con la que vi, que es 2014. Atlético Nacional. Un equipo muy grande. James Rodríguez. Un crack. Mario Salas. Excelente entrenador. Fernando Díaz. Buen entrenador.
Franco Armani. Un gato, un argelazo. Dios. El mejor, creo que sin él no daríamos nada. Mono Sánchez. Un crack también, un gran portero, la verdad. Selección Colombia. Un muy buen equipo. Envigado. Excelente cantera. Gabriel Costa. Un gran amigo. Jonathan Copete. Un amigo. Pedro Sarmiento. Un padre en el fútbol para mí. Ben antes comentaba, bueno, ahora salió el nombre de Mario Salas. Tú lo conociste, lo tuviste de técnico en Sporting Cristal, lo mencionas como un gran entrenador. Acá tuvo resultados en Universidad Católica, sin embargo, no le fue del todo bien en Colo-Colo. ¿Por qué crees que a Mario Salas no le fue bien acá en Colo-Colo, en el club del cual él declara es hincha? No te sabría decir, hombre, porque no convivo pues como con el día a día del equipo, pero creo que el no conseguir resultados en un equipo grande te va conllevando a muchas presiones, porque es un equipo que exige siempre ganar, que exige ganar bien, y por ahí pues al profe como que las cosas no se le estaban dando. ¿Qué es lo que más te ha costado de vivir en Santiago, en Chile? Porque por ahí muchos colombianos nos dicen que acá hace mucho frío. Nosotros no estamos acostumbrados tanto al frío, salvo que vivas en Bogotá, salvo que seas rolo. Pero si eres de Medellín, quizás eres más cálido, ¿no? Sí, claro, ¿no? Esta época, cuando nos toca salir a la calle es brava. Pero bueno, ahí nos vamos acostumbrando porque, por ejemplo, en Medellín es la ciudad de la eterna primavera, entonces allá siempre estamos entre 28 máximo, mínimo, y ya nosotros nos ponemos un polerón, como dicen acá, 16. Que ya para nosotros eso ya empezamos a sentir frío, ya nos ponemos un busito, como le decimos nosotros, pero acá 8, gracias a Dios en la casa que uno vive, pues en el departamento tenemos la posibilidad de tener esa calefacción, pues, muy bravo la verdad. ¿Ese ha sido lo más difícil de vivir en Chile? Sí, porque aparte Chile, como te digo, pues, aparte de estar contentos por lo futbolístico, también es, bueno, al menos por donde nosotros vivimos, una zona muy tranquila, hay lugares muy bonitos, una zona muy limpia, entonces estamos también muy contentos pues por eso de lo que es la convivencia acá. Finalmente, me gustaría preguntarte, tú juegas en la Unión actualmente, ¿cuál crees que es el gran plus que tiene Unión Española? ¿Qué hace Unión un equipo fuerte? Yo creo que es un equipo que en la historia siempre está peleando los torneos, siempre está en los primeros lugares, y con la llegada del profe Ronald creo que la forma de trabajar, que cree más en nosotros, que nos da mucha más libertad para jugar, obviamente pues manteniendo las bases y la estructura que a él le gusta, y creo que el hecho de que estemos casi los mismos jugadores del año pasado, creo que eso nos ha ayudado mucho a fortalecernos más, a mantener como una hermandad, a mantenernos muy cohesionados, porque ya nos conocemos más, ya sabemos mucho más cómo juega este, cómo juega el otro, entonces creo que la continuidad, el proceso es vital para mí en el fútbol, y creo que eso es lo que nos ayuda a vernos muy bien como equipo. Bueno, obviamente a principio de año ninguno de nosotros esperaba que se viviera una crisis mundial, una pandemia, pero obviamente cada equipo del fútbol chileno se traza un objetivo a lo largo del año futbolístico, ¿no? ¿Qué objetivo se había trazado, y quizás si vuelve el fútbol, tiene Unión Española? ¿Clasificar un torneo internacional? ¿Ser campeón? A ver, pues la verdad, pues como que obviamente uno quiere los objetivos más altos, pero con este cuerpo técnico en sí, pues objetivos no nos habíamos trazado, solamente habíamos
hablado entre nosotros de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, y a medida que el torneo pues fuera avanzando, si habíamos sumado bastante, llegaba un cierto momento donde estuviéramos ahí en los primeros lugares, era pelear el campeonato, y viceversa. Si estábamos en media tabla, el objetivo era mantenernos en la Copa Internacional, y si estábamos abajo, pues era mantener el equipo en la zona, en el fútbol de primera. Pero creo que como plantel y como jugadores, obviamente en la interna y en lo personal, cada uno piensa en hacer las cosas muy bien. Yo personalmente se lo manifesté al profe, que si bien no conseguimos muchos resultados en los primeros partidos, en la forma en la que estábamos jugando, creo que si mejorábamos detalles, íbamos a poder pelear el campeonato. Entonces, nada, hay que esperar que esto reanude. Obviamente ha sido una para larga. Aprovechar pues el regreso que nos den y el tiempo que nos den para reacondicionarnos, aprovecharlo de muy buena manera, y creo que el equipo que parta bien va a marcar una gran diferencia, porque si puedes observar, yo creo que ningún jugador que está activo y con contrato ha parado tres meses y medio de jugar en su vida. Entonces va a ser como un nuevo inicio, un nuevo resurgir. Entonces el equipo que mejor aproveche eso, que menos jugadores quizás por ahí se les lesione, creo que va a marcar una gran diferencia. Bueno, es de esperar que pueda volver pronto el fútbol, no solo para los que son futbolistas como ustedes, sino para los que nos gusta y gozamos con la pelotita, ¿no? Julian, te agradezco mucho por haber estado acá conversando con nosotros. Espero, como te digo, que puedas volver en plenitud futbolística, también con tus compañeros de Unión Española, y todas las bendiciones y todas las buenas vibras para lo que viene de campeonato y los desafíos que tengas en el club hispano. No, muchísimas gracias, papá. Como le dije pues al inicio, acá estamos para colaborar, para conversar en lo que se quiera, y nada, muchísimas gracias por la invitación, y ahí estamos. Muchas bendiciones y a cuidarnos, papá. Perfecto, muchas gracias, te mando un abrazo, cuídate. Igualmente, que esté muy bien. Adiós. Chao.